antes de irme a presentar a nuestra Cecilia Bracamonte, la he comprometido un rato a mi amiga Patricia porque tengo que... Ya, tomen nota rápido, después no me digan a todo el país que no les conté. ¿Cómo pueden de tus manos hacer este pan tan maravilloso? ¿Cómo se llama este pan? Mira, llame San Pablo a mitad, miren. Es que te lo juro, ¿tú te imaginas esto? Mira, si así solo es una locura... Es verdad, no es pan. Es una hostia. ¿Qué pan tan mal? ¿Cómo se llama este pan? Este es brioche. ¿Cómo? Brioche. Brioche. Tiene que, acuérdense, el brioche. Este es brioche, canela. El brioche, canela. Y pan de nueces con 7 semillas. Todo para ti. Se los puedo jurar. Mira, a ver. No sé si juraron por la vida de Yosetti de Génesis o por Lucianita. Pero es que yo nunca juro, no me gusta recomendar algo que no es. Ella hace los panes, me habían dicho que hacía los mejores panes del país. Cierren todas las panaderías ahorita. Y estas son sus tortas. ¿De qué? Este es un naked cake de nueces doradas, tiene manjar, chantilly de lúcuma. Uy. Y 250 gramos de nueces. Wow. Mi productor me mira con una cara de estúpido, no sabe lo que es. ¿Me puedes repetir qué tiene? Qué, ¡wow! ¿Qué tiene? Es un naked cake de nueces, manjar y chantilly de lúcuma. ¡Wow! ¡Qué delicia! Cómo me encantaría compartir con ustedes, pero no me interesa compartir. Es que hay cosas que no puedes compartir. ¿No ves que es tan rico? Y si se me acaba... ¿Cómo la busco de nuevo? Te traigo otra. Ay, linda, me engríe mi Patricia. Mira, lo que mejor le puedo recomendar en esta pandemia, engorden. Engorden delicioso con esta maravillosa torta. Gracias, mi Patricia preciosa. Con todo mi cariño para es ti. Que lo que pasa no es porque solamente eres mi amiga, sino es que se los puedo jurar, el pan es una locura. Llámenla ya. Nos vamos a una brevísima pausa comercial. Después del corte, Cecilia Bracamonte ya en vivo lleva a John. No se lo pierdan. Sigo comiendo.